Bueno, vamos a dar comienzo a la clase. Muy buenas tardes, soy Leticia Rodríguez, coordinadora del Movimiento Panafricanista Argentino y coordinadora de la Malcolm Garvey University. Para los que hoy vienen por primera vez, la Malcolm Garvey University es un espacio donde, donde el movimiento panafricanista Cuarta Internacional hace su formación de cuadros de líderes panafricanistas para toda Latinoamérica. Y bueno, el tema de hoy es analizar e interpretar desde la Cuarta Internacional Garveyista Panafricanista la Marcha del Orgullo Negro del 8N. Bueno, quiero felicitar a todos los coordinadores de la Cuarta Internacional que participaron y se implicaron en esto, con algunos en sus provincias y otros con los cuales estuvimos reunidos en la marcha el miércoles 8 de noviembre en Buenos Aires, y que marchamos desde el Cabildo, desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso. Bueno, hoy voy a dar la palabra, nos acompañan el director de la Malcolm Garvey University e ideólogo del movimiento panafricanista Cuarta Internacional, el doctor Abuin Fubea, y el profesor decano Fidel Juez, a quien voy a dar la palabra, miembro del Petit Bureau de la Cuarta Internacional, a quien pasaré ahora la palabra para su... Perdón, no sé qué puse acá. ¿Están viendo? ¿O alguien me cambió acá algo? Ahí está. Perdón. Bueno, daré la palabra, como dije, al profesor Fidel Juez para que dé el contexto de lo que, del tema que vamos a tocar hoy en la Malcolm Garvey, que implica lo de la marcha del 8N, Orgullo Negro en Argentina, y de la Convención Panafricanista Barcelona 2023. Sí, profesor, ahí tiene la palabra. Perfecto, bueno. Ahí que estaba. Un cordial y fraternal y revolucionario saludo, camaradas panafricanistas, que hoy se congregan o nos congregamos aquí en la Universidad Marcus Garvey. Pues bien, el tema de hoy tiene que ver con precisamente la lectura, la interpretación de lo que ha sucedido en los últimos dos acontecimientos más importantes del movimiento panafricanista de la Cuarta Internacional. Por un lado, tenemos la importancia de la convención el día 4 panafricanista en Barcelona. Y en segunda instancia, la marcha del 8N en Brasil, perdón, en Argentina. Es importante destacar estos dos fenómenos y evaluarlos. Pero no solamente evaluar nuestra acción antes, durante y lo que debemos proyectar hacia futuro, sino además de la evaluación, debemos proyectar, hacer la interpretación de lo que allí ha acontecido para poder proyectarnos hacia el futuro, para poder proyectar este accionar que se dio hacia el futuro. Por eso, para ello, recordemos que la Universidad Marcus Garvey no está formando intelectuales, está formando es militantes. Militantes con un objetivo fundamental, que es el objetivo del panafricanismo. Lograr una sola África con poder, una África unificada con poder. Un solo pueblo negro. El pueblo africano es uno solo, tanto el que está en África como su diáspora, el que está esparcido en el mundo. Un solo pueblo negro libre.
Siempre estaremos empezando con nuestras intervenciones recordando nuestro objetivo fundamental, porque ese es nuestro Padre Nuestro. Nuestro Padre Nuestro, lo que debemos recordar a diario, es hacia dónde caminamos. Vamos hacia África con poder, hacia un solo pueblo negro libre. Y desde ahí es de donde siempre debemos evaluar e interpretar las acciones que adelantamos. Es en qué medida las acciones que adelantamos contribuyen, van en la dirección, enriquecen, fortalecen el propósito de una sola África con poder, un solo pueblo negro libre. Y es desde ahí, desde esa columna vertebral, desde ese objetivo fundamental que nos congrega, que vamos a hacer la evaluación, la interpretación y la proyección de lo que sucedió en Barcelona y de lo que ha sucedido en Argentina el 8 de noviembre, la marcha del orgullo negro. Quiero recordar esos tres elementos para que por favor los tengamos en la cabeza. La evaluación, la interpretación y la proyección. Desde la evaluación, luego de varias reuniones, no solamente desde la dirección de la Universidad Marcos Garvey, sino desde el Politburgo de la Cuarta Internacional y desde sectores externos, inclusive, a nuestro movimiento de panafricanista de la Cuarta Internacional, se han hecho estas evaluaciones. En primera instancia, tenemos que evaluar la planificación. ¿Cuáles fueron los objetivos, la planificación que se planteó frente al tema de Argentina, de la marcha del orgullo negro? Y lo primero que tenemos que interpretar es la gran habilidad, fruto de la experiencia política y del activismo que se congrega en la universidad, que se congrega en el movimiento de la Cuarta Internacional, en sus cuadros, en sus tanques de pensamiento, y fue la habilidad de poder interpretar un hecho político que se estaba dando en Argentina. Y ese hecho político que se dio en Argentina es precisamente la convocatoria que hace el establecimiento, ellos no para la conmemoración, sino para la celebración, porque la primera intención fue celebrar el Día del Afro-Argentino. Pero como nosotros tenemos muy claro que no hay nada que celebrar y muchas cosas que memorar, recordar, hacer relecturas de la historia, interpretar acontecimientos del pasado para poder a través de ellos sacar sus máximas enseñanzas y poder diseñar las tácticas fundamentales para poder lograr el objetivo de un solo pueblo negro libre en Argentina. Gracias a esa capacidad, el movimiento panafricanista se incorpora a esa convocatoria que hace el gobierno y algunas organizaciones afines con el gobierno y otras tantas, y el movimiento panafricanista se involucra en esto, se infiltra en este proceso para tomarse la marcha. Tomarse la marcha desde la perspectiva panafricanista, desde la perspectiva de los derechos y de la conmemoración, no de la celebración. No hay nada que celebrar. No podemos celebrar la caída, el derrame de sangre, el maltrato, el atropello, la violación,
los vejámenes que se han cometido contra el pueblo negro. No podemos celebrar eso. Lo conmemoramos, lo recordamos para mantenerlo vivo y para poder mantener viva la antorcha, la llama de esta lucha, que es el sueño y la batalla de muchas generaciones anteriores. La batalla que nos han entregado estos antepasados a nuestra lucha contemporánea, que han avanzado, y los avances que a nosotros nos corresponde entregarle a las generaciones venideras para un día, luchando en ese contiguo generacional, poder lograr el objetivo de una sola África con poder, un solo pueblo negro libre. Así de que ese objetivo, que era la toma de la marcha, era sobre todo una toma en los términos que se dan los hechos políticos contemporáneos. Y los hechos políticos contemporáneos se dan en el marco de una acción orgánica que siempre es pequeña y mínima al impacto mediático, que siempre es masivo y mayoritario y que finalmente determina la orientación de la opinión pública y la interpretación de los hechos y los acontecimientos. En ningún hecho contemporáneo es mayoría quienes están en la acción política a quienes son impactados a través de los medios de comunicación. Ni siquiera en el hecho de George Floyd en Norteamérica, que salió mucha gente a las calles, nunca ese número fue superado por el impacto mundial que tuvo en los medios de comunicación en todo el planeta. El impacto mundial pudo estar por el orden de los 3,000 millones de seres humanos, y la presencia de los manifestantes nunca superó al 1,500,000 de personas que en todas las calles estuvo masivamente en Norteamérica protestando. Y digo todo esto, queridos camaradas y estudiantes de la universidad, porque aquí lo que estamos haciendo es la formación de líderes y la interpretación ideológica, operativa, logística del accionar político que se haga de esto, debe dejarnos enseñanzas a cada uno de nosotros para poder seguir interpretando en el futuro los acontecimientos y poder actuar con unidad temática y de cuerpo y poder accionar y ser efectivos en las conquistas y en las luchas que emprendemos. Esa es la intención de esta formación. No es una interpretación intelectual. No estamos en un curso de filosofía política ni de panafricanismo filosófico. Estamos utilizando la sabiduría de nuestros ancestros producida en torno a las luchas históricas para poder interpretarlas, reinterpretarlas, proyectarlas y poder definir nuestro accionar político con miras a una sola África con poder, un solo pueblo negro libre. Así pues, que luego de la interpretación de la marcha, lo importante era el acto simbólico en primera medida. Ese acto simbólico implicaba poner la bandera panafricanista, visualizar el emblema que distingue históricamente el panafricanismo. Esa bandera que nos permitía a través del rojo, el negro, el verde, el negro, el rojo, la sangre derramada, el pueblo negro, la riqueza de África, nuestra riqueza espiritual también en el verde, poder construir y reconstituir las planificaciones de la acción y de la lucha. Por esta razón, poner esa bandera y el acto simbólico de que la coordinadora internacional del movimiento pusiera la bandera frente a la Casa Rosada, a la casa principal de representación del legislativo del Estado argentino, era fundamental.
pero sobre todo que en las fotografías de los medios de comunicación y de la historia quedara la bandera panafricanista al frente de la marcha. Porque podía, logrando hacer en el hecho el posicionamiento de la simbología y desde la simbología la participación directa de protagonistas que a través de los medios de comunicación lanzaran el discurso de quemar la plantación y liberar al negro, lanzaran el discurso del movimiento panafricanista, recordaran en nuestro máximo emblema y nuestro máximo líder, Marcus Garvey, con su propósito unificador y con su propósito de lucha, situación que se logró ampliamente, no solamente en los medios oficiales del Estado, sino en medios alternativos de los movimientos sociales del pueblo argentino, y además que fuera replicado por los medios internacionales, tanto nuestros del panafricanismo como de otros medios distintos al panafricanismo, y que a través de esto se lograra poner en boca, ante la opinión pública, un discurso que fue, que irrumpió en los movimientos negros del mundo, en el pueblo negro del mundo, inclusive en la posición de contraataque que asumieron los gobiernos de Argentina, en el caso del 8N, y el gobierno de España, en el caso del 4N o de la Convención Mundial Panafricanista en Barcelona. Vamos a analizar eso. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue nuestra planificación? ¿Cuál fue la reacción nuestra del movimiento negro en Argentina y en el mundo? ¿Cuál fue la reacción o la contrarreacción que tuvo el establecimiento frente a eso? Y finalmente, ¿cuáles fueron los resultados para poder proyectar nuestras acciones a futuro a partir de este hecho tan importante como fueron estos dos eventos del movimiento panafricanista? En primera instancia, se logró posicionar esos símbolos, pero además del posicionamiento de los símbolos, la bandera panafricanista logró atraer no solamente la simpatía de los movimientos que se han ido posicionando en el establecimiento, movimientos negros que se han ido posicionando en el establecimiento argentino, sino que trajo inclusive a miembros afrodescendientes de África que estaban ubicados en Argentina. Ellos sintieron la simpatía, no del gobierno, la atracción de la bandera panafricanista no la sintieron de estos líderes negocian y muchas veces no tienen una postura ideológica clara para enfrentar al gobierno argentino y para luchar por sus conquistas, sino que identificaron claramente la simpatía en el movimiento panafricanista. El corazón abierto, los brazos abiertos y el puño arriba para recibirlos y para inclusive poder evitar actos discriminatorios que se pudieran dar por la misma xenofobia al interior de la posibilidad de darse una endodiscriminación, una discriminación interna del negro contra el negro, que es un fenómeno que tenemos que identificar para estar pendientes de que estos fenómenos en nuestros actos en los que tenemos presencia ni permitimos que ocurran, ni mucho menos generamos que una situación de esas ocurra. Por lo tanto, el panafricanismo está muy pendiente para que dentro de nosotros ningún blanco haga la discriminación de un negro, pero tampoco ningún negro puede hacer la discriminación de otro negro. Por lo tanto, en esta interpretación, poniendo el símbolo, se ha logrado poniendo el símbolo, hacer el hecho mediático. Está el símbolo, está el hecho mediático, y está lo más importante, que está el pueblo negro marchando detrás de la bandera panafricana.
Este es el hecho. Pero de este hecho, con la capacidad política que debemos tener, la formación y la capacidad política, nos correspondió a través de este hecho crear el mito fundacional. El mito fundacional del cual tenemos que estudiar para saber cómo es que se ha hecho la historia, cómo toda la historia se ha hecho a través de actos históricos que se convierten en hechos mitificados que permiten proyectar la lucha en el futuro. Estos actos mitificados se han dado en todas las revoluciones. La quema de la Bastilla, el florero de Llorente en Colombia para la libertad, los fenómenos fundacionales que se han dado en cada momento, China, el hecho fundacional de China. Todos los fenómenos fundacionales son un hecho pequeño que tiene una simbología y una acción, y este hecho fundacional se construye se constituye en un mito. Y ese mito fundacional es el que permite la organización de la lucha. Así pues, que no había habido un hecho fundacional panafricanista, y menos en Argentina, como fue del pueblo negro libertario, de poner la bandera de la máxima expresión cimarrona que quemó las plantaciones con Bencos Biojó, Yanga y otros en Colombia, en México, en Brasil, esparcidos por toda Latinoamérica, que en la vida republicana argentina, en la vida contemporánea argentina, se pusiera esa bandera frente al máximo órgano político de Argentina. Pero no se quedó allí, se quedó con él. Además de ello, se hizo las declaraciones a los medios de comunicación. Este hecho constituye, a partir de este hecho, se constituye la semilla del mito. Pero el mito no solamente se constituye creando el mito fundacional, sino que además de crearlo, hay que divulgarlo, repetirlo, enseñarlo incansablemente. El mito fundacional de Jesús, por ejemplo, es que luego de ser sacrificado, se encuentra la piedra de la tumba corrida y no está el cadáver de Jesús allí. Y se habla luego de quienes lo vieron, y luego del ascenso en lenguas de fuego. Es el mito fundacional del cristianismo, que descendió a la noche oscura, al inframundo, y luego asciende al supramundo para la liberación del pueblo cristiano. Eso es un hecho fundacional que se narra, pero que se repite por siglos para mantener el hecho fundacional. El hecho fundacional de la lucha en Argentina y Latinoamérica es que hubo un 8 de noviembre del 2023, donde el movimiento panafricanista, luego de haber hecho una formación de más de 2 años, sale a la vida pública, impone una marcha del orgullo negro, pone su bandera sobre la Casa Rosada del Estado argentino, levanta el puño y dice: ¡Uhuru! África libre, un solo pueblo negro libre, argentino y del mundo. Ese hecho fundacional, ese hecho ahora se corresponde convertirlo en un hecho mítico desde la descripción de este hecho, que se empezó a comentar. Lo primero que escuchamos en algunos de los intelectuales latinoamericanos del pueblo negro y de Europa y de África es que viene marchando, que se levantó un tsunami negro en Argentina.
Un tsunami negro que viene cabalgando por Latinoamérica, rompiendo las plantaciones del neocolonialismo, el racismo y empoderando al pueblo negro. Un tsunami negro que viene marchando por Europa desde Barcelona y todo este tsunami hispanoparlante va hacia África a apoyar los levantamientos de Burkina Faso, de Níger, de todos los pueblos de África que con la bandera panafricanista están marchando hacia una sola África, un solo pueblo negro. Es épico el acontecimiento argentino, porque a partir de ese 8N y de esa bandera en la Casa Rosada y de esa marcha, a esta altura las manifestaciones que han llegado a la dirección del movimiento y a la universidad de adhesiones y de respaldos de distintas organizaciones y líderes del movimiento negro nos tiene sorprendidos. Realmente el fenómeno es un fenómeno histórico que muchas veces quienes son actores del momento histórico no logran de primera mano dimensionar lo que sucedió. El rompimiento de un florero o el chisme de voz a voz que la bóveda sepulcral de Jesús estaba corrida, estaba abierta, en ese momento pudo haber sido algo, un chisme insustancial de comunidad, de barrio, de barriada. Pero ese chisme insustancial, los 12 apóstoles supieron convertirlo en un mito que finalmente constituyó un poderío de 2000 años. Así de que la interpretación correcta de los preparativos y del acontecimiento y ahora de la construcción del mito que está cabalgando por los movimientos negros del mundo nos corresponde a nosotros, los apóstoles del panafricanismo en Argentina, continuar difundiéndolo, masificando. A través de él, llamar al resto de simpatizantes del movimiento panafricanista para que se incorporen en la formación y a partir de esta formación empezar a generar, ampliar, profundizar no solo la ideología, sino la militancia del movimiento panafricanista de la Cuarta Internacional en Argentina, pero también en toda Latinoamérica, Europa y África misma. Para poder recobrar el espíritu fundacional que se ha dado, quiero recordar y leer esta declaración para que quede marcada indeleblemente en el cuerpo, en el alma, en la mente, en el corpus del movimiento panafricanista argentino y para que la copia de este documento sea recordada cada 8 de noviembre en Argentina y en el mundo como el hecho fundacional que se dio allí. Declaración de la Convención Panafricanista de Barcelona 2023 fue un documento que discutimos en este corpus educativo, ideológico y de militancia y que no podemos dejarlo pasar y dejar en el olvido porque es nuestra declaración de lucha del 8M. Los simpatizantes, activistas, militantes y líderes del movimiento panafricanista congregados el 4, perdón, 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 aquí, marcha 8N, acto político panafricanista vinculante. Nosotros, los abajo firmantes, actores políticos, sociales, activistas del movimiento de liberación negra, cimarrones, palenqueros y mujeres negras, luchadores pro derechos humanos, militantes y simpatizantes del movimiento panafricanista de la Cuarta Internacional en la República de Argentina, afrodescendientes y ciudadanos de Argentina y del mundo en general, dos puntos, declaramos. Desde la convicción
de que todos los negros somos africanos, manifestamos que soñamos y nos comprometemos activamente en luchar en pro de esa Argentina negra, afrocentrada, donde la causa negra no es folclorismo ni objeto de estudio antropológico, sino política anticolonial, militancia por una Argentina más igualitaria y equitativa y socialmente justa con el pueblo negro. También manifestamos que pretendemos instaurar los derechos plenos del pueblo negro y conscientes que si en vida no logramos disfrutar de estas conquistas, continuaremos luchando generación tras generación, como históricamente nos lo han legado nuestros antepasados, hasta vencer al neocolonialismo y entregar a las generaciones futuras un mundo libre y en igualdad de oportunidades para el pueblo negro. Atención, nos reunimos hoy en Buenos Aires, capital de Argentina, como antes hicieran otros luchadores que nos precedieron, como Remedios del Valle, Rivadavia, Juan Bautista Cabral, Julio Rodríguez, de la Madrid, Miguel Imbumbele, Sara Rueco, Miriam Gómez, Alejandro de los Santos, los estudiantes de la Universidad Marcus Garvey, que lo hacen hoy, entre muchos otros hermanos caídos o invisibilizados, para afirmar nuestra resistencia, consensuar y firmar con carácter vinculante este documento histórico. Nosotros, los movimientos panafricanistas en Argentina, siempre estuvimos y como negros nos mantuvimos y resistimos al blanqueamiento. Al margen de opciones y facciones políticas segregadoras o asimilacionistas, perseguidoras y racistas, nosotros los negros o africanos de Argentina estamos orgullosos de ser y pertenecer a la raza que construyó las pirámides de Egipto al norte de África y desarrolló una cultura la más evolucionada en la historia de la humanidad e inventó en Argentina el tango. Por eso gritamos aquí en Buenos Aires, lo negro es bello. Desde la paz, la fuerza y la alegría nos afirmamos dando un paso al frente de la lucha y al lado del pueblo africano de Latinoamérica, manifestamos a una sola voz y a una sola bandera roja, negra, verde, la consigna panafricanista. Luchemos por una sola África con poder, un solo pueblo negro libre en Argentina y en el mundo. Considerando que dada la situación geopolítica y geoestratégica mundial actual, como es el caso de la lucha anticolonial y panafricanista que estamos librando en las hermanas repúblicas africanas y que están enfrentando victoriosamente el neocolonialismo, tales como las que la militancia panafricanista está librando en Mali, Burkina, Guinea Ecuatorial, Senegal y Níger, y considerando que en las últimas décadas se han realizado grandes avances con el apoyo de nuestros ancestros, la Universidad Marcos Garvey y la Cuarta Internacional, acompañados del espíritu del creador panafricanista, decimos con el puño arriba, venceremos, venceremos, venceremos. A todos los hermanos argentinos y afrodescendientes que sienten el llamado espiritual, político y cimarrón y africano del orgullo negro, le convocamos a la manifiesta acción del 8N Buenos Aires. Como dice Marcus Garvey, levántate poderosa raza y conseguirás todo lo que te propongas. El orgullo negro, que surgió a principios del siglo XX, impulsado por el movimiento Regreso a África, es un movimiento que alienta a los negros a celebrar la cultura negra y a abrazar su herencia africana, herencia doctrinal e ideológica, y a identificarse con el credo panafricanista. En términos políticos,
Exigimos reparación. En Latinoamérica fueron los cimarrones como Bencos Biojó en Colombia, Gaspar Yanga en México, Nani en Jamaica, Acuatune, Zumbi en Brasil, Malcora Cuenca en Uruguay, Bugman, Kendall, Toussaint en Haití, y Francisco Congo en Perú, Alonso Illescas en Ecuador, Anton Mandinga en Panamá, y los herederos de Marcus Garvey como Partido Independiente de Color en Cuba, Partido Autóctono Negro de Uruguay, Frente Negra de Brasil, Movimiento Cimarrón de Colombia, Teología Negra de la Liberación, Francisco Peña Gómez, Jaime Hurtado en Ecuador, Movimiento Popular Democrático, Campaña Reag de Brasil, Abuy Fubea, la Cuarta Internacional, y artistas de salsa como Yuri Buenaventura o Ismael Rivera. A todos un llamado a construir el tsunami negro, que todos ellos dieron y siguen dando una respuesta directa al racismo blanco, especialmente durante el movimiento por los derechos civiles. Partiendo de la idea de Black Power y el movimiento anti-apartheid, Free Mandela en los 80, este movimiento enfatiza en el orgullo racial, se opone al victimismo, a diluir las reivindicaciones africanas, exige el empoderamiento económico y la creación de instituciones políticas y culturales para el pueblo negro en Argentina y en el mundo. La marcha es contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, los discursos de odio por nuestros derechos plenos, para que la ley y la Constitución argentina reconozca plenamente al pueblo negro. Con el puño arriba, Uhuru, 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 libertad, 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 Movimiento Panafricanista Argentino de la Cuarta Internacional. Este es el documento fundante. Este documento, esta carta, pasará y cuando en la cátedra en la cátedra africana que se instaurará en todas las democracias del mundo donde haya pueblo africano, en todas, en esa cátedra, uno de los documentos que deben estudiar tanto los estudiantes blancos como no blancos será esta carta fundante del tsunami negro argentino, de la marcha del 8N. Así de que debemos leerla, transmitirla, estudiarla y hacer el plan de acción que se avecina para poder sembrar, ya está sembrado ahora, abonar, regar, cosechar, engrandecer, hasta que este tronco fuerte del tsunami negro argentino, que marcha por América Latina, por Europa y va hacia África en refuerzo de los panafricanistas levantados que están sacudiendo el colonialismo eurocéntrico. Es esa la primera interpretación que se hace del 8N. Ahora bien, es importante planificar la acción hacia futuro. Y la acción hacia futuro es la refortificación, la divulgación de esta acción, que son en dos líneas. Una línea mediática, así de que hemos preparado la producción de entrevistas con cada uno de ustedes que son los actores de primera línea. Podría decirse, haciendo el símil, el parangón con el cristianismo, que son los apóstoles. Pero los apóstoles no como Pablo, que Pablo jugó un papel muy importante, pero nunca estuvo al lado del primer hecho fundante. Pablo llega después y sin embargo se convierte en uno de los activistas más importantes. Ustedes no, ustedes son testigos directos, son hacedores de la historia. Los nombres de quienes estuvieron en la escuela Marcus Garvey en este momento pasarán a la historia acompañados de este documento, que es la lista de quienes estuvieron en Argentina en los años de fundación ideológica hasta llegar al 8N, hasta llegar a esta marcha fundante y simbólica
que nos permite, que permitió a través de ella la solidaridad de los cimarrones del mundo y los llamó a constituir un tsunami que destruye la plantación neocolonial, la plantación del racismo y la discriminación, y que organiza un movimiento, un quilombo y un palenque libertario que cabalga por América y que va en dirección a Europa y a África. Así es que el primer elemento o tarea que le corresponde a la coordinadora del movimiento argentino, a Leticia, es tener claro ese listado para, a través de ese listado de los fundantes, de quienes participaron en este hecho histórico, quede anexo a este documento la lista de las personas que hicieron parte de este hecho histórico, porque será el documento que estará en el documento oficial histórico para las cátedras y para el fomento ideológico, pedagógico y de divulgación de este documento histórico. Así de que a ustedes, gracias por hacer posible que este hecho fundante se diera, porque de aquí en adelante la lucha nuevamente comienza. Nuestra lucha nunca termina. El hecho fundante no es un punto de llegada, es un punto de partida. Y es nuestro punto de partida, porque el cristianismo no se funda con el paso de Jesús por la tierra. El cristianismo se funda con el hecho de los apóstoles, con Pedro, pero sobre todo con Pablo, que es el que sale a divulgar, a llevar el mensaje, a transmitir el mensaje, y que luego de 300 años de resistencia, 300 años de resistencia de la cristiandad, se consolida en el año 320 con el Concilio de Nicea, con Constantino y con Gregorio como la religión oficial del Imperio Romano. Pero fueron después de 300 años de resistencia, de sostener el mito y de celebrar la Eucaristía. Esta es la sangre y este es el cuerpo del que se fue. Es un hecho fundante que se mantiene vivo y que tenemos la responsabilidad de mantener vivo nuestro primer hecho fundante, el máximo hecho fundante, la acción de Marcus Garvey en 1920, que lleva por toda Latinoamérica y constituye un movimiento de 6 millones de negros esparcidos en el mundo, que compra flotas transatlánticas, que crea empresas, que uniforma a las mujeres y a los hombres y que construye un movimiento que es nuestro, el movimiento panafricanista de la Cuarta Internacional, es nuestro primer hecho mítico fundante, y aquí estamos. Y el hecho fundante reciente para Latinoamérica es este 8N, 8 de noviembre en Argentina, y ese 8N de noviembre en Argentina, unido a nuestro mito fundante de Marcos Garvey, sentimos, quienes trabajamos en la espiritualidad africana, quienes nos congregamos desde la espiritualidad africana, la cual estaremos compartiendo con ustedes esa formación dentro de semana, para quienes estén interesados de la formación espiritual, hemos recibido a través de los mediadores, de los guías espirituales, la confirmación de la presencia viva de nuestro ancestro Marcos Garvey, de nuestro gran camarada y comandante, que nos acompaña en esta lucha y que ha manifestado a través de los guías espirituales, a través de los chamanes nuestros africanos, ya estaremos presentando este informe, la presencia de Marcos Garvey, que nos acompaña en este noble objetivo de devolverle a nuestro pueblo la dignidad, al pueblo de tez brillante, la dignidad que corresponde como el tronco, la raíz principal, el origen de la especie humana. Así de que, camaradas, aquí dejo este primer elemento para que pasemos a interpretaciones, a enriquecimientos y luego
a la proyección tanto de lo mediático de este hecho fundacional como a la creación de nuevos cuadros estratégicos. Tenemos el propósito que en 2 meses, en solo 2 meses, nosotros como los fundadores y directos responsables de este momento histórico, debemos tener 50 militantes más en la Universidad Marcos Garvey, 50 simpatizantes que lleguen, estudiantes que lleguen a la formación. No podemos, a partir de este momento, no podemos ya estar enconchados en formación, sino necesitamos abrirnos a una segunda fase de formación con 50 militantes más, 50 formadores más, estudiantes que estén acá. Nosotros mínimo cada uno debe traer, aquí tenemos 19, mínimo cada uno debe traer 3 más, 3 estudiantes de su entorno. No es panafricanista el que ve luchar al hermano panafricanista, es panafricanista el hermano que lucha hombro a hombro al lado del panafricanismo. Debemos pasar a la acción, y para que este hecho fundante se concrete, necesitamos en menos de 2 meses tener mínimo 50 personas de línea en la formación de la segunda línea o la segunda tanda de formación. Así de que es una estrategia en la divulgación mediática a través del canal Afro. Debemos estar escogiendo 5 delegados de este grupo para que den 5 entrevistas que van a salir semana a semana para poder durante esas 5 semanas constantemente estar sacando las entrevistas de interpretaciones de la divulgación de este hecho fundante y de este mito en construcción que nos permitirá a través de él jalonar a el pueblo negro latinoamericano e hispanoparlante en este tsunami negro que cabalga desde América hacia Europa y hacia África. Uhuru. Muchas gracias, profesor Fidel. Bueno, la verdad que no. Usted ya lo dijo todo. Y estoy emocionada, le cedo la palabra al director, doctor Agustín Fubea. Uhuru, muy buenas tardes. Y la verdad, felicitaciones. En primer lugar, quiero felicitar a todos los que han participado de forma directa en el éxito de la marcha. La marcha ha sido un éxito. El doctor Fidel ha aclarado los aspectos doctrinarios respecto a la victoria. Es importante la interpretación que ha hecho el doctor Fidel, porque la mayoría de los negros hacemos interpretaciones en función de los medios que percibimos o la forma de derrota. Yo creo que ha sido una gran victoria y así hay que celebrarlo. Y quiero felicitar a Dana, a la compañera que participaron directamente, Sara. En Buenos Aires también estaba el vídeo que hizo Nila, la gente que mandó vídeos, la profesora Ivette desde Guatemala mandaron vídeos, y toda esa proyección de los vídeos creo que creó un ambiente que llevó al éxito. Cuando planeamos la estrategia hace varios meses de este proceso con la dirección de la Cuarta Internacional, tuvimos a bien el tema de la comunicación, pero no el tema de la comunicación general, sino que cada uno de los alumnos y miembros de los coordinadores y miembros tenían que hacer ese vídeo. Ese vídeo fue un éxito. Creo que también la enorme capacidad de ahí en Buenos Aires del liderazgo de Leticia Rodríguez para interpretar el momento histórico de encaramarse en la sede del gobierno de Argentina, al igual que los soviéticos hicieron en la sede del Reichstag cuando tomaron Berlín y pusieron la bandera roja con la estrella
Nosotros lo hicimos a través de Leticia con la bandera de Marcus Garvey, la sede del gobierno argentino, de la sede del país más blanco de Argentina, el país donde el negro no existe, el país donde se dice que no hay africanos. Frente a nosotros pusimos una bandera que representa esa simbología de la que ha hablado Fidel. La simbología es fundamental, y sobre todo la mitificación. Cuando el doctor Fidel habla del mito, la mayoría de la gente deben interpretar la importancia del mito. Es decir, cuando hay una batalla, cómo se conoce quién gana la batalla, el que logra poner su estandarte dentro de las filas del enemigo. Y eso es lo que hicimos en Buenos Aires. Y en las fotos aparece la bandera nuestra al lado de la marcha, al frente de la marcha, al frente de las manifestaciones. Tenemos que ser muy capaces de interpretar en nuestra propia historia, porque siempre nos la interpretan. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Decía Lenin, ¿qué hacer? ¿Ahora qué? Bien, yo les voy a decir lo que va a pasar a partir de ahora. Va a pasar lo siguiente: la mayoría de la gente se va a olvidar de la marcha, porque van a entrar en otras cuestiones, guerras, Palestina, Ucrania, no sé qué, bueno, en la tendencia general que tiene la lucha negra de estar en diferentes cosas. Y ese es el rol de las masas desorganizadas, que responden a todas las banderas y a todas las luchas. Después, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el Estado va a intentar, de alguna forma, tergiversar los logros. Y en tercer lugar, va a cooptar a los dirigentes negros que han hecho la marcha. Eso siempre pasa. Eso siempre. Aquí pasó cuando el 12 de octubre del año 2006 sacamos 3.000, 4.000 personas a la calle para la marcha por la reparación. Eso pasa. Pero por eso mismo existe la organización, el movimiento panafricanista y la escuela, para hacer una interpretación epistemológica, es decir, una interpretación espiritual y filosófica de lo que el ejemplo que ha puesto Fidel, de las personas que dijeron que la tumba de Jesús se había corrido. ¿Cómo una piedra de 10.000 toneladas la había movido nadie? Es que las personas que lo decían estaban haciendo propaganda. Ese era su Facebook, ese era su Instagram de la época, ¿vale? Entonces, el pueblo negro tiene los instrumentos en este momento, pero no tiene fe. Tiene conocimiento, ¿vale? Tiene información, pero no tiene conocimiento. Conocimiento e información son cosas diferentes. Tú puedes tener mucha información, pero no tienes conocimiento. Y te pasa como el Quijote, de tanto leer libro enloqueció, ¿vale? Porque leía la información, hay que interpretarla en clave colectiva y en clave histórica. Y el negro necesita tener un control del proceso histórico, y para eso necesita fundamentar el mito. Fidel ha explicado el mito del 8N, pero quienes tienen que llevar ese mito no es el Estado, ni los blancos, ni el esclavismo, son los propios negros, ustedes que han sido testigos presenciales. Priscila ha estado en Buenos Aires, ha sido testigo de eso. Leticia ha sido testigo, Cecilia, todas estas personas que han sido testigo en Buenos Aires o fuera de Buenos Aires o en el propio movimiento, tienen que hacer un principio de la fe. La fe no es creencia, ¿vale? El negro no tiene fe en sí mismo, porque el colonialismo lo que hizo fue despojarle la fe. Entonces el negro busca la fe en el comunismo, en el anarquismo, en el LGBT, en todos los ismos, islamismo. Por eso el negro busca la fe allí, porque no la tiene. Cuando el negro tiene fe en sí mismo, Ben Cosby-Hoss lo demostró. Cuando Ben Cosby-Hoss estableció la República de San Basilio, la estableció en base a un principio que luego Marcus Garvey recupera: Black first, lo negro primero. Es lo que dijo Ben Cosby-Hoss. Antes de Marcus Garvey, Ben Cosby-Hoss lo dijo. 1517, San Basilio de Palenque dijo: los negros primero. Esa es la fe. Esa es la fe que hemos perdido. Por eso la marcha para mucha gente es un acto más, no entiende, como ha dicho Fidel, no entiende realmente la importancia de la marcha. Para muchos no tiene valor, para otros, como no le dejaron leer un libro o no le dejaron leer su declaración, pues ve que no es importante. Para otros, en fin, pero la historia nos lleva a que, producto de esa concepción de Black First, lo negro primero, como otros pueblos tienen China primero, Palestina primero, judíos primero, Black First,
nos lleva a interpretar el hecho histórico. Y el hecho histórico es que a partir del día 8 se entra en una nueva era. Es una era filosófica y espiritual, es una nueva era para el mundo, para la región. Países donde hay mucha mayoría negra como Colombia, países donde hay mayoría negra como Brasil y Cuba, son países donde nuestra población no logra tener esa cohesión de dimensionar marchas unitarias en torno a una reivindicación. Fueron las movilizaciones en Colombia por la muerte del rapero que dieron la victoria a Francia Márquez. Pero Francia Márquez cree que su victoria llegó por el voto, no por el nivel de conciencia negra, porque ella no tiene conciencia histórica. No todos los negros tienen conciencia histórica. La mayoría de los negros nos la prohibieron, la esclavitud nos prohibió tener conciencia histórica. Por eso el negro está en muchos grupos, en muchas organizaciones, en muchas páginas, y Facebook, me gusta, no me gusta. Y por eso el negro no opina en los grupos de WhatsApp ni en los grupos de Internet. Le da me gusta. Tenemos que dar nuestra opinión en torno a la marcha. Nuestra opinión en torno a la marcha no es una opinión sobre lo bueno o lo malo, sino es una opinión que tiene que ver con la mitología. El mito es el mito, es el hecho fundante que establece una nueva era. Y es a partir de eso donde nosotros tenemos que establecer. ¿Qué pasó en Barcelona? Una conexión el 4 de noviembre con la convención, con la marcha. La convención tenía por delante el hándicap de que ese mismo día el consulado francés, junto con políticos locales del Parlamento de Cataluña, del grupo de la CUP, políticos negros, junto con algunos elementos neocoloniales burkinabés de Barcelona y grandes ONGs del colonialismo como Intermon Oxfam, convocaron ese mismo día, a esa misma hora, sobre el mismo tema en Barcelona, un acto para boicotear el evento nuestro. ¿Qué pasó? Ese boicot fracasa. ¿Por qué? Porque el nivel de trabajo que se hace en esa escuela hizo el éxito de la convención, con más de 63 personas participando, de los cuales el 52% fueron mujeres. Con lo cual, la temática principal de la marcha y de la convención era conectar directamente con lo que iba a pasar en Buenos Aires en clave ideológica. Por tanto, a pesar de todo ese intento del amo con los negros de la plantación, con los políticos y las ONGs, no pudieron evitar el triunfo de la convención. Pero eso fue porque nosotros entendíamos y asumimos nuestra responsabilidad al frente. Por tanto, creo que lo que ha sucedido en Argentina tiene un doble valor, porque sucede en el país más blanco de América. Tenéis que entender eso. El país más antijudío en la época de Cristo era Roma, era Italia. Y es ahí donde el cristianismo triunfó, en el corazón de la bestia. No triunfó en Grecia, ni en Siria, ni en otros sitios. Triunfó allí, en el corazón de la bestia. Y es lo mismo que está pasando. Argentina, el país que se cree más europeo, más donde los blancos quieren, los negros quieren ser blancos, donde el tango se lo han robado y diciendo que es algo que viene de Suecia. Es ahí donde la marcha tiene su fuerza y donde el movimiento panafricanista enraiza y donde sube a la sede del gobierno, donde San Martín, Higgins, Bolívar, donde todos estos, Videla, Massera, donde toda esta gente ha estado allí, Cristina Fernández, ahí donde nosotros decimos: esto es África, aquí está nuestra bandera y aquí instauramos desde hoy este principio. Eso es simbólico, tienen que atender a los símbolos, tienen que atender a la intuición, tienen que atender a la espiritualidad, no se queden solamente con lo que cuentan en la televisión. Un grupo de negros se manifestó, bueno, por el día afroargentino, no sé qué. Esa es una interpretación del amo. El amo tiene su interpretación y tiene a sus negros que hacen otra interpretación. Nosotros asumimos como descendientes, como cimarrones, ese rol de que ese día instauramos un quilombo, un palenque en Buenos Aires, que es un tsunami, como dijo Cobla en Barcelona. Es un tsunami negro que ha empezado y que ahora nos toca a nosotros asumir ese compromiso. La mayoría de los manifestantes negros o dirigentes negros que hablaban en nombre de unas reivindicaciones, digamos, abstractas, ¿vale?
muy pocos se identifican al hablar con el panafricanismo. Porque igual, muy pocos negros se identificaban en la revuelta de los esclavos con el quilombo. Pues muchos decían, oye, amo, yo es que quiero la libertad porque tengo una carta de emancipación, pero si usted me la firma, yo no voy a sumarme a la revuelta. Pero en Haití, el propio Buchmann, Mackendal, Toussaint Louverture, lo que pasó en Haití fue que los negros tomaron conciencia de sí. Y no solamente conciencia para sí, que son dos conceptos que nos enseñaban antiguamente en el marxismo, conciencia de sí y conciencia para sí. Cuando los negros toman conciencia de sí, no tienen miedo ni vergüenza a identificarse con el quilombo. Y eso es lo que pasó en Buenos Aires, que muchísima gente salió y se mostró su bandera, las fotos, el trabajo que hizo Priscila de documentar todo eso, eso hizo, pero eso fue producto de un trabajo previo en la escuela. Si no tenemos un trabajo de formación, no podemos salir a la guerra, ni podemos salir a enfrentar ningún proceso. ¿Y qué suele ocurrir en estos momentos? También les voy a decir otra cosa que va a ocurrir. No soy mago, simplemente lo sé por la experiencia. Cuando los negros salen a un proceso de confluencia pública, donde hay tantos símbolos, tanta energía, tantos movimientos, se produce lo que se llama a río revuelto ganancia de pescadores. Hay gente que obtiene trabajo, otros se encuentran novio, otros se casan, otros conquistan amigos, otros viajan, en fin. Hay un montón de situaciones que se dan, pero la situación fundamental, que es consolidar el quilombo, siempre fracasa. ¿Vale? Por eso el único quilombo que existe hasta el día de hoy es Haití. Porque Haití estableció un gobierno y defendió con armas ese gobierno. Los otros palenques, al hacer la paz con el amo, descuidaban la defensa y el amo los acababa matando. Lo hicieron con Patrice Lumumba, Tomás Sankara, Malcolm X. Todas estas gentes fueron muertas porque el propio quilombo que tenían no supo defender la victoria. Ahora hay que defender la victoria. Hemos hecho una victoria fulminante, importante. Ahora lo más difícil, ¿cómo defender esa victoria? Es lo más difícil. ¿Por qué? Porque defender la victoria implica un nivel de conciencia muy grande. Y el negro no tiene nivel de conciencia. El negro tiene información, no tiene conciencia. La conciencia es la información colectiva, basada en un principio de fe. Dice Marcus Garvey, no matter where you from, if you are black man, you are African. No importa dónde sea, si eres negro, eres africano. Esto es un axioma de fe. No es científico, no tiene que demostrar, no, es que mi papá nació en Argentina, mi madre era del Congo, de Guinea Ecuatorial. No, 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 no. Yo digo que si tú, yo me siento o me percibo, como dicen ahora, negro, pues soy africano, ¿ok? No tengo que ir a ninguna escuela científica para que eso me demuestre, ningún hospital, no, 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 no. Lo digo yo, lo creo yo, y eso es un principio de fe, ¿ok? Entonces, esa fe, ese principio de fe que se ha manifestado, en la derrota también se manifiesta la victoria. Hemos ganado, hemos vencido. Cuando planteamos hace 2 meses la posibilidad de salir a marchar a la calle, no teníamos ese cálculo, ¿vale? No teníamos ese cálculo de lo que iba a ser. Hemos conseguido con pocas armas obtener ametralladoras. Con 2 fusiles y un cuchillo obtener ametralladoras y tener armas para la conquista, armas ideológicas. Y ahora el propio gobierno de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, incluso nuestros compañeros en esos sitios están planeando en esas mismas fechas manifestarse. En Chile, en Ecuador, en Argentina, en España, en fin. Y eso es importante porque se genera un antes y un después. En el año 2006, cuando nosotros salimos a la primera marcha por la reparación negra, 12 de octubre, fiesta nacional, fiesta de la hispanidad, fiesta del descubrimiento en España, no obtuvimos el apoyo de la burguesía negra y los grupos establecidos en España, pero negros tampoco nos importó, porque nosotros partíamos de un principio de fe, no partíamos de un principio de realidad, no éramos expertos. Y en esto quiero dejar claro una cosa a la hora de interpretar: cuando ustedes interpreten cosas, tienen que diferenciar entre los expertos, ¿vale? Y los sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes, no somos expertos. ¿Un experto qué hace? Un experto describe la realidad, pero no la transforma. El sacerdote no solamente la describe,
sino que la transforma en términos espirituales en las mentes y corazones de la gente. Somos sacerdotes, somos chamanes, no somos expertos. El experto lee muchos libros, dice muchas cosas, pero al final dice, bueno, señores, ahí les dejo, ya les dije cómo funciona el teléfono móvil, pero no arregla el teléfono móvil, te dice cómo funciona. Entonces, tenemos que salir de eso porque el mundo africano, vinculado a la francofonía, está lleno de expertos, sobre todo en Francia. Son todos expertos de grupos, de no sé qué. Entonces, si alguien me dice, ah, mire, tenemos que hablar sobre la marcha en Argentina, y dice, ah, no, yo no puedo hablar porque no soy experto. El experto es Miguel, el experto es Leticia. Entonces, esta forma de ver el mundo, que tiene que ver con el mundo cartesiano, es parte de la colonización que el 8N viene a superar. El 8N ha sido una síntesis superadora de esa visión del mundo donde lo negro era interpretado a partir de los expertos, ¿vale? Expertos que crea el propio amo y crea la propia sociedad y los propios medios. Somos sacerdotes y en ese aspecto de sacerdocio hemos logrado generar un marco filosófico de praxis. Había que hacerse vídeos y sacarlos, había que hacer banderas, había que hacer carteles, había que salir con sus propios medios a participar, porque el amo no va a financiar nunca una marcha contra la plantación, la tienen que hacer los propios esclavos, y es lo que se ha hecho. Y en ese sentido quiero reiterar mis felicitaciones a todas las compañeras que están aquí, que han sido las líderes potenciales de esta marcha. El próximo domingo ya analizaremos profundamente la convención de Barcelona, pero entender esa cuestión de mito fundante. Fidel lo ha explicado, qué es el mito fundante y qué es el mito fundador, son dos cosas diferentes, ¿vale? El mito fundador ha sido el hecho de la convocatoria, y el mito fundante es lo que pasa después del 8N, es la interpretación que los cimarrones, que los negros rebeldes le dan a su lucha, no en función de lo que pasa en Buenos Aires, en el gobierno, que si Federico Pita ha dicho, que si el otro, que si no sé qué, que no, 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 en función de nuestro propio ruta, nuestro propio proyecto de liberación, que tenemos el año 2024, tenemos el Congreso Mundial en Madrid, pero tenemos también en los años venideros un proyecto de trabajo para instaurar el panafricanismo en todo el mundo hispano, en toda América Latina. Por eso tenemos nuestros propios ritmos, no tenemos prisa para andar en los foros que hace el amo ni discusión, pero en este momento nos hemos apropiado de una iniciativa, porque así eran las rebeliones de esclavos. Las rebeliones de esclavos se producían cuando el amo establecía el fin de la cosecha y establecía las fiestas y vacaciones para los negros, les permitía hacer fiestas, y en esas bullas los negros hacían el quilombo y quemaban la plantación y la casa del amo. Es lo que hemos hecho. Hemos aprovechado una convocatoria de fiesta nacional que convoca al amo para que los esclavos se manifiesten el día de la afroargentinidad, para infiltrarnos, para controlar ideológicamente, mediáticamente, pero sobre todo ideológicamente, esa fiesta del día de María Remedios y de la argentinidad. Esa es la interpretación correcta que tenemos que hacer en términos políticos panafricanistas. Las interpretaciones de los comunistas, de los socialistas, de los istas, están bien, son sus, pero nosotros tenemos que tener la nuestra, no tenemos que tratar de dejarla fuera de ese ámbito. Así que sin nada más, quiero felicitar a los veteranos, veo ahí a Miguel, y quiero decir que este éxito no sería posible sin la interpretación. Ahí ya Fidel ha citado a algunas personas como Julio Rodríguez. Julio Rodríguez fue un activista importante argentino venido del Uruguay. También otros que han citado ahí, el presidente negro de la Argentina, Rivadavia. En fin, la interpretación. Camaradas, tenéis que tener en cuenta que lo importante en la narrativa es la interpretación. Y para tener interpretación hay que tener conciencia y también hay que tener conocimiento de la historia. Y eso implica que sigamos congregarnos aquí para potenciar esto. Y una última cosa, la marcha no es de Argentina. La marcha es una marcha del movimiento negro en el mundo hispano. Argentina es el detonante, es el sitio, es la Roma de la cristiandad donde ha germinado. Pero se tiene que expandir por todo el mundo y hacer una conquista de todo el pueblo de Abya Yala,
de la conquista del movimiento negro, tal como Marcus Garvey nos prometió. Marcus Garvey nos hizo una promesa, nos dijo: si nos levantamos, conseguiremos lo que nos propongamos. Ya lo hemos hecho, ahora tenemos que ir a conseguir lo que nos propongamos. Por tanto, no hay que ver la marcha como una cuestión meramente argentina, porque entonces entrará en la politiquería local y eso se va a ir al garate. Hay que verlo desde una perspectiva que rompe las fronteras. Ahí había gente de Angola, había gente de Perú, había negros de Senegal, había negros de Estados Unidos, ahí había gente de otros, Chile, de Perú. Entonces, ese es el mito fundante. Él decía, Marcus Garvey, no importa dónde seas, si eres negro o eres africano, no somos un movimiento de los nacionalismos de Guinea Ecuatorial, ni Senegal, ni Mali. Nosotros creemos que África es una sola nación. Aunque el amo diga que no, no importa. Pero eso, nuestra creencia, nuestra fe es otra cosa. No es, como bien ha dicho Fidel, no es una escuela que forma científicos, sino que forma militantes, y los militantes tienen que partir de principios, de axiomas filosóficos que nos permiten ir a la conquista de nuestro objetivo. Y en esto hemos demostrado un gran éxito. A partir de la próxima semana, la universidad va a instaurar, lo digo con el permiso del decano, y la coordinadora, vamos a empezar un trabajo que tiene que ver con la parte estructural del panafricanismo. Hasta ahora hemos trabajado lo que es la parte que tenía que ver con la doctrina y la responsabilidad de los cuatro. Este curso empezó en el año 2020, cuando empezó la pandemia, hasta ahora. Vamos a seguir ahora con la parte estructural, cómo nos estructuramos en el panafricanismo, cómo entendemos el marco estructural de la lucha negra. Y el marco estructural de la lucha negra tiene que ver con estos episodios como este 8N, que nos permite entender un marco estructural, ¿vale? Cuando ustedes leen en la Biblia que Moisés abrió las aguas, que llevó al pueblo de Egipto, todo eso son aspectos estructurales de una misma tendencia de narrativa. Bien, Argentina ha inaugurado un proceso estructural, ¿vale?, sobre la causa del panafricanismo. Y eso es básicamente esa interpretación doctrinal, ¿vale? Pues con eso quiero, en FAN, hay un dicho que decimos en FAN, dice que Ngoze amana jibilo sobove, significa prácticamente que si el león se come la hierba, no se puede esconder. Por eso nosotros no hemos comido la hierba en Buenos Aires, porque necesitamos la hierba para escondernos, y la hierba son los negros que tenemos que sumar al proceso. Tenemos que tomar teléfono a nuestros amigos, sumarles e invitarles, porque si nosotros no los invitamos al proceso, seguirá siendo una mera acción que no instrumentaliza la historia. Ellos no, la gente negra no... Por eso nos arrancaron el tango, porque los negros iban a andar tango con sus amigos blancos, pero no le decían que el tango era suyo. Entonces el blanco se lo quedó. Entonces hay que evitar esas relaciones abstractas, sino hay que invitar a nuestros compañeros, a los negros que conocemos. No importa que esos negros no tengan, sean lo que sea, sino hay que invitarlos, porque el movimiento se nutre porque las personas que están aquí fueron invitadas por alguien, por Leticia, por Miguel, por otro. Hay que invitar a gente al movimiento y sumar el movimiento, porque el movimiento negro... la revuelta al quilombo se sostiene porque la gente está defendiendo el quilombo. No es un espacio para venir por la tarde porque me aburro, entonces, mientras que hago otra cosa. No, es un espacio de formación de la conciencia y de la espiritualidad, porque el negro tiene un problema en la conciencia. La historia no la tiene asumida en su conciencia, porque el catolicismo, el islam y todos estos grupos que nos han colonizado nos han arrancado la conciencia. Por tanto, nuestra conciencia no existe, existe el conocimiento. Los negros son médicos, doctores, abogados, son gente muy culta, pero la conciencia, la información no la tienen colectivizada, por eso vienen solos. Por eso el negro anda solo por la calle, le da una paliza a los nazis, porque anda solo, porque tiene una conciencia individualizada. Entonces, la marcha rompe con ese marco de individualidad y instaura un principio de un movimiento panafricanista que hoy estuve, el viernes estuvimos invitados en la Embajada de Argentina para dar testimonio de la marcha. Están sorprendidos de que los negros tengan un movimiento, no sé cuánto, pero nosotros no estábamos sorprendidos,
porque es parte de nuestro movimiento, es parte de nuestra lucha, nuestra creación. Sin embargo, ellos también pues, han entendido que es una realidad que está pasando, pero los propios negros argentinos no les informan de esas cosas porque tienen miedo a que si al amo le dicen que están conspirando contra la plantación, el amo le va a vender o le va a poner los grilletes o le va a poner la caramba en la boca, ¿no? Es decir, esa idea. Pero ha sido posible por esa capacidad, reitero, la dirección de la coordinación de la Cuarta Internacional en Argentina, su líder Leticia Rodríguez y su equipo de trabajo por ese magnífico, esa magnífica victoria. Y tenéis que levantar los puños y las armas porque estamos ganando. Hay que saber entender la victoria y no ir en afropesimismo, más afropesimismo, porque es una cultura de afropesimismo, de derrota. Estamos ganando. Hemos golpeado fuertemente en la casa del amo, hemos prendido fuego a la plantación y cuando el amo sale lo estamos disparando a los pies y a la cabeza y estamos venciendo. Uhuru, amal langueweti, alumanda chinosu. Uhuru. Uhuru. Bueno, la verdad que... ¿Qué más que agregar a todos los que estuvieron haciendo la resistencia el 8 de noviembre? Ya los nombró también los profesores, ¿no es cierto? La parte directiva, no los voy a nombrar yo, Miguel, Priscila, Sara, a mi hija, que estuvo todo este tiempo acompañándonos. ¡Cecilia! A Cecilia. A todos los que estuvieron en sus localidades, Dana. A los que realmente se identificaron con el movimiento panafricanista. Y creo no titubearon en agarrar la bandera y decir que eran del movimiento panafricanista, que eso es muy importante. Anila, que de Colombia estuvo muy pendiente. Anila, por supuesto, Anila, que envió su video de apoyo. Que Sandra Chagas. Sandra Chagas. A Sandra también, a Sandra que estuvo ahí. Ivette, la doctora Ivette. La doctora Ibé con su video, al profesor Hondo también, que él mandó también su video en apoyo, al profesor Fidel, Felipe. A Yesenia. Morena. Yesenia. Yesenia. Sí, o sea que... Sí, el profesor Bonjale desde Canarias también mandó un comunicado. El profesor Bonjale también, el profesor sí. Bonjale, aunque muchos quizás no se dieron cuenta, estuvimos apoyados siempre por casi muchos países, estuvo apoyada la marcha, estuvo apoyado nuestro movimiento, y es muy importante esto. Voy a decir algo que vi. Nuestros hermanos de Senegal y nuestros hermanos de Haití que estaban presentes, muy importante hubiese sido que ellos también estaban ahí porque se sentían parte, pero se sentían parte colaboradora, no parte como corresponde de la marcha. O sea, lo que logró el movimiento panafricanista, fue sentirlos, porque yo hablé con cada uno de ellos, aclaro. Hacerlos sentir parte de esta marcha, que no era solo de Argentina, como bien lo han dicho los profesores, no era solo de Argentina, porque había también gente de Brasil, no solamente Priscila, había también otra gente de Brasil, había gente de Estados Unidos con las que pude charlar, porque algo charlaban en castellano, yo no charlo en inglés, pero algo pudimos charlar también ahí con respecto a Marcus Garvey, porque reconocieron la bandera, porque reconocieron la remera de Marcus Garvey, y porque nuestros hermanos de Haití, de Senegal, no solo estaban para bailar y animar la fiesta como payasos, sino eran parte de esa lucha.
y de ese movimiento y del 8N, que no se los hizo sentir la parte principal organizadora del 8N. Y esto lo quiero decir porque en nuestro grupo ahí hay audios de los hermanos agradeciéndonos cuando empezamos a cantar Usmar Sonko. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque así se sintieron parte del 8N y parte de la lucha y parte del movimiento. Y eso es lo que queremos, que la lucha sea de todos los negros, no solamente de los afroargentinos que nacieron, que, lo que, el concepto que quieran poner para separar. Eso no va a servir en el movimiento panafricanista. Así es que eso hay que grabárselo. No va a servir la separación en el movimiento panafricanista. Nosotros lo que dimos a entender ahí, aunque no hayamos podido leer el manifiesto, no importa. Nosotros le dimos con ejemplos, le mostramos con ejemplos a toda esa gente que nosotros íbamos por la unidad y que el movimiento panafricanista es unidad. Una sola África, una sola nación. Y como me decía un hermano, a modo de broma, ponga la bandera del otro lado porque se confunde el color y pierde sentido. No, hermano, no se pierde sentido, porque si eres negro, en cualquier parte del mundo donde estés, eres africano. Y el hermano me miró y me dijo, tienes razón, hermana. Entonces, es muy importante aclarar esto y que el próximo 8N o el 25 de mayo, que es nuestro, es el Día de África, no es el Día del Cabildo, en Argentina es el Día de África, ese 25 también sea de todos los negros, porque es el Día de África, el Día de todos los negros, y que nosotros también hagamos sentirle a nuestros hermanos que están ahí que es también su día. Eso hay que aclararlo y hay que decirlo, porque esa parte que yo vi no me gustó. Por eso el canto de Usmar Sonko estuvo presente en el 8N, en la Marcha del Orgullo Negro, la liberación de nuestro compañero Usmar Sonko, que está preso por ser panafricanista. Eso quería decir, y la verdad que fue una tarde súper emocionante, muy significativa, y espero que para todos los que hayan estado ahí presentes haya sido lo mismo, y que de ahora en más, cuando alguien les pregunte, digan, sí, soy panafricanista, esté quien esté alrededor, soy panafricanista. No tengan miedo, soy panafricanista. Nadie va a perder el trabajo por eso. Digan, soy panafricanista. Y mis ideas son panafricanistas. Aquí y en la China. Gracias. Bravo, Leti. Bravo, seguimos dando la palabra, Leti. Sí, por y al supuesto. Final, y al final nos toca definir dos responsabilidades. Una, las 4 o 5 personas con las que vamos a grabar los comunicados a través de Canal Afro y de la Red de Medios Panafricanista, y la otra, la responsabilidad de las acciones para en 2 meses tener 50 estudiantes más en la Universidad Marcos Garay. Perfecto. Yo voy a... Sara, si está... Mínimo 50, ¿no? Mínimo 50. No es que haya un cupo de 50. Mínimo 50. Bueno, voy a dar la palabra para que también opinen, den su visión de esto. Sara, si estás por ahí. No, Sara parece que salió. Ah, Sara parece que salió. Bueno. Está Miguel, sí, compañero. Sí. Miguel. Y compañera. Miguel. No. Yo no puedo hablar porque se me hizo tarde ya y bueno, tengo que salir. Quiero abrazarlos a todos, saludarlos y seguir en cualquier momento. Más allá de que sigan en contacto con Leticia permanente, bueno, y estoy tratando de grabar todo esto, pero bueno, pero me tengo que ir. Eso es la pena que me da. Bueno. Está Sara. Sara, bueno, hermano, Sara, si no está Sara ya, Priscila, que estuvo ahí. Está Sara. Sara ha vuelto, sí. Hola, me perdí lo que hablaron porque como estoy conectada a través del navegador, se me
algo sin querer. Bueno, díganme. Creo que estaba hablando el compañero Fidel en el momento que me desconecté sin querer, así que no escuché. No, tu apreciación sobre la marcha del 8N. Sara, estamos haciendo una valoración a partir de lo que habló. Es que si no estuviste, Sí, estuve en toda la clase. Le toca hacer una valoración como algo que ha estado en el proceso en relación a lo que hemos hablado de la temática del tema. Bueno, acá escuché al camarada Fidel lo que él decía sobre lo que el endorracismo y la endodiscriminación, no solamente, bueno, ya sabemos, ya podemos identificar que muchas veces, que el blanco siempre es racista, siempre, casi siempre, pero la discriminación del negro contra el negro, en esta construcción que empezamos ya acá en Argentina, es quizás más difícil de identificar y nosotros estamos en ese proceso. La vivimos realmente cuerpo a cuerpo en la marcha y después en la lectura del manifiesto o el intento de lectura del manifiesto, pero pudimos confrontar en todo momento, no confrontar de mala manera, sino de forma pacífica, y ya al salir con las banderas fue una confrontación, ¿verdad? Fue una intervención, pudimos sostener esa intervención y después pudimos decir, bueno, acá estamos y queremos leer esto. Y realmente el Estado, porque son los afrodescendientes que está el Estado detrás de ellos, claramente sintieron el peligro de que nosotros podamos hablar a través del panafricanismo. Ese permanente temor de quedar expuestos en esta narrativa que estamos empezando a asimilar y con la que salimos a la marcha con las dos banderas. El estar acá y el intercambio y las voces, esta construcción del mito, estas voces narrativas que en mi caso personal son construcciones prácticamente nuevas, yo las voy asimilando porque es lo que yo necesito recordar y agitar dentro de mi conciencia. Así que, bueno, eso más que nada. Y bueno, y otra de las cosas es que éramos mayoría. Porque por más que panafricanistas conscientes, no éramos una gran cantidad, pero éramos mayoría de personas que seguramente vamos a poder estar convocando para este movimiento que empezó acá en Argentina. Puedo ver dónde se centra esta nueva narrativa, para mí nueva, sigo diciendo la nueva, que no es nueva, pero esta narrativa, puedo verla y puedo ver hacia dónde vamos, el objetivo, y bueno, más que nada eso. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Priscila. Vos que estuviste ahí. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Saludos para africanistas, a todas las personas aquí presentes y a las personas también que no pudieron estar en la reunión. Al final de todo, fue una experiencia muy importante la marcha y una experiencia también, un hecho muy importante para los pueblos negros, no solo en Argentina, pero en muchos otros países, en todo el mundo. De verdad que una marcha en este territorio argentino, que de esta forma, con todo lo que pasó con la colonización, ¿no se escucha? ¿Me escuchan? Sí. Ahora estoy escuchando bien. Sí, hablo un poco más alto. Un poco más alto yo. Ahí, Dilber, subí vos el volumen. Sí, se escucha. Ah, bien. Entonces continúo. Y es un momento muy importante. Un momento muy importante para los negros, negras nacidos o no en el,
en Argentina, nacidos o no en el continente. Entonces, yo de mi parte también, para mí como fue un momento bastante importante de sumar, de ayudar también a construir, a expandir el movimiento panafricanista también y representando y también poniendo en práctica un poco de lo que he aprendido en estos últimos años. Para mí fue un honor muy grande por poder participar, estar ahí presente con este cuerpo, con las ganas, con la voluntad de contribuir y sumar. Y a pesar también de todo esto que mencionaron las compañeras Sara y Leticia, que estoy de acuerdo también, se sentía esta, no sé, una barrera quizás de entendimiento, de comprensión. A pesar de todo eso, estuvimos juntos y entender que somos personas negras y que pasamos por situaciones. Por situaciones, por nuestra raza, por nuestro origen y también por no solo eso, también por nuestra ancestralidad, por todas las cosas maravillosas que es ser una persona negra, ser una persona africana. A pesar de todo eso, a pesar de todas las dificultades y barreras, estuvimos juntos y eso es bastante importante. Pero sé que también nos falta mucho más. Falta el mirar en los ojos y reconocernos no solo en tanto personas negras, pero en tanto personas como que no son una población, como dicen mucho en Brasil, la población negra, no somos una población, somos un pueblo que está en muchos lugares distintos del mundo y que por sermos personas negras de origen africana pasamos por muchas situaciones de racismo, de discriminación y todo eso que ya sabemos. Entonces, a pesar de todo eso, lograr estarmos juntos es muy importante. Y otra cosa que quiero decir a mis compañeras, compañeros de acá de Rosario, algo que me llamó la atención, sé que posiblemente esto también pasó en otras provincias, ciudades de Argentina, es que en este momento de marcha nacional no tenemos que hacer, tener, no sé, eventos, funciones regionales, tenemos todos que estar presentes, es un único día. La primera marcha, un único día al año. Entonces una compañera me dijo, ay no, porque la logística es difícil, porque la plata, porque eso, porque un montón de excusas, pero si es para estar en un show, no sé, de alguna persona famosa en Buenos Aires, todos logran ir. Pero si es una marcha, ay no, porque no tengo plata, porque... Y no estoy hablando de situaciones en las cuales realmente las personas no tienen plata para comer ni nada de eso. Estoy hablando de personas comunes, de la mayoría de nosotros que tenemos algún conocimiento y sí podemos ir, porque muchos de nosotros todavía no tenemos este conocimiento, no tenemos esta cosa del reconocimiento, de reconocerse negro y mirar a otra persona y reconocerlo. Conciencia, conciencia, compañera, no es conocimiento, es conciencia. Conocimiento y conciencia, Alejandro. Conciencia, conocimiento tenemos a partir de Google, pero la conciencia es otra cosa. Eso es lo que es el motor. No estoy tan seguro. te lo digo, no estoy tan seguro que es solo conocimiento, que es solo conciencia. Conciencia también, pero conocimiento de nuestros orígenes, de nuestro percurso hasta acá. Pero bueno, entonces como me pareció, entonces estoy bastante segura de que no debemos hacer cosas regionales en el 8, en el día, exactamente en el día de una marcha nacional, que si queremos hacerlo, que sea en otro día durante el mes de noviembre, durante otros días del año, pero no en el 8 de noviembre específicamente. Este día sí debemos estar acá
en Buenos Aires, en la Marcha Nacional, sumándonos. Bueno, eso. Gracias por todo el apoyo y tener el movimiento panafricanista actuante en Argentina es bastante importante. Muchas gracias, Priscila. Gracias por tu valoración. Sí, la compañera ahí, perdón, no sé el nombre, tiene la mano levantada, el cuadradito al lado de... perdón, cuadradito al lado de Priscila. Perdón, distingo el nombre. Sí, compañera, ahí tiene el micrófono silenciado. ¿Me escuchan? Gracias. Perfecto. Ahí ya. Ah, bueno. Felicitaciones, mi corazón arde. Muy contenta por ese 8N2023, como nos dicen. Yo tengo unas tres preguntas. Aquí en Colombia, yo veo la bandera panafricanista cuando salen a las marchas de algunas cosas en contra del gobierno. Entonces yo veo la bandera panafricanista. O sea, la misma, rojo, negra y verde. Entonces mi pregunta es, si el tsunami ya comenzó, ¿es solo porque es la vertiente de la cuarta internacional, como dicen, de la cuarta internacional, o porque en realidad nosotros vamos a decir somos uno solo, entonces nosotros aquí en Colombia, cuando hemos tenido las marchas, ya somos un movimiento panafricanista reconocido allá, desde los otros países? Porque es que yo sí he visto acá en Colombia la bandera panafricanista cuando estamos en contra de las cosas del gobierno. Entonces, esa era como la pregunta, pues, por lo que dicen que van a haber unos, o sea, ya empezó el tsunami. Entonces, nosotros, ¿por cuál vertiente vamos? Gracias, compañera. Profesora Buy, si usted le quiere contestar, por favor. No, Fidel, conteste mejor. Sí, tú que... Perfecto. Mira, el panafricanismo es uno solo. El panafricanismo surge de una necesidad. La necesidad es el maltrato, la necesidad de libertad y de autonomía y de poder. La necesidad de poder desarrollarse integralmente. Un pueblo está pidiendo la igualdad de posibilidades para desarrollarse integralmente. Y ese panafricanismo entonces surge producto del colonialismo. El colonialismo surge producto de la invasión de Europa a África. En el momento en que Europa invade África y lo somete a su condición de poder y genera el hecho de la trata transatlántica, la esclavización de personas, surge el racismo, surge la discriminación, surge la opresión, surge el maltrato, y simultáneamente surge, paralelamente y simultáneamente surge el panafricanismo. Porque recordemos que además, geopolíticamente, la división de África es una división, es una repartición arbitraria que hace Europa sobre los territorios. Fronteras que no son las fronteras que se construyeron culturalmente, que construyó culturalmente África, desde sus lenguajes, desde sus creencias, desde sus cosmovisiones, las naciones africanas, esas tribus africanas. Esa división no corresponde a eso, a la verdadera historia del desarrollo de estos pueblos. Entonces el panafricanismo surge ahí. Es lo primero que hay que entender. Profe, bueno, ¿será que de pronto no me hice entender? No, sí, pero te estoy explicando desde la raíz. Te estoy explicando desde la raíz, te he entendido perfectamente. Porque entonces,
los que están, entonces, o sea, las banderas que están, o sea, la pregunta sería, las banderas que están marchando acá panafricanistas, no son panafricanistas. Yo puedo tomar el... ¿Quiere que yo le responda? Conozco lo que está hablando Fidel. Déjame te respondo. Hay que terminar de responder, Fidel. Sí, tengo que responder desde el origen. Es que sí, todo tengo que responder, sí, profe, pero tengo que responder desde el origen. Pero entonces, es que bueno, qué pena con usted, profe. No, permíteme, te respondo. Déjame te respondo y luego te doy la palabra para que hagas la contrapregunta. ¿Perfecto? Bueno, entonces, porque si no, no me dejas responder. Y es que esa respuesta que te estoy dando a ti es una respuesta para todos. Tenemos que entender el origen para poder hablar de panafricanismo y un poco de la historia del panafricanismo, para entender de qué se trata y qué es la Cuarta Internacional que somos nosotros en ese contexto. Y entonces ahí queda resuelta tu inquietud. El panafricanismo surge ahí, surge simultáneamente con el colonialismo y con la esclavización, con el saqueo a África. Y desde allí empieza el anhelo y la lucha por reconstituir nuevamente a África, de devolverle su dignidad y restaurar su condición de poder y de autonomía. A través de ese momento, entonces vienen distintas formas de lograr ese objetivo de una sola África con poder y un solo pueblo negro libre. Y arranca desde ese momento, y se puede decir que el segundo momento donde se identifican los panafricanistas es en la liberación y quemando las plantaciones y en los palenques y en los quilombos y en los cumbé, en esos espacios de libertad como lo vimos en la película. Ese sí, esos también son panafricanistas y no tenían la bandera todavía. Esa bandera, como ese símbolo, es la construcción de los panafricanistas, como hemos hecho la construcción del 8N de Argentina y del tsunami negro. Está en construcción, son construcciones panafricanistas. Otro momento clave de ese panafricanismo es con Marcos Garvey. Saltando, porque realmente hay muchos otros momentos. Toda la historia libertaria del pueblo negro es panafricanista. Pero para saltar rápidamente y poderte contestar, entonces viene Marcos Garvey. Y Marcos Garvey genera un fenómeno político concreto, político, económico, revolucionario, de formación y de conciencia negra, que logra concentrar y tener a 6 millones de seguidores. Y a partir de ahí vienen congresos panafricanistas, donde con la pasado el fenómeno de Marcos Garvey queda viva la lucha, queda viva la inquietud, se apaga en unos territorios, se enciende en otros, y vienen las convocatorias de los congresos internacionales panafricanistas. Así pues, que el panafricanismo no es la propiedad de un grupo en particular, pero hay interpretaciones de lo que se debe hacer en cada momento histórico. Esas interpretaciones generan distintas organizaciones. Hay panafricanistas de lengua inglesa, de lengua francesa, que están, se han ido organizando, pero el panafricanismo es uno solo porque ideológicamente lo congrega una sola África con poder, un solo pueblo negro libre. Es la columna vertebral del panafricanismo. Entonces te respondo, es cristiano no solamente el que nació en la tierra de Jesús. Es cristiano no solamente el que está en el Medio Oriente.
es cristiano no solamente el católico, el evangélico, el protestante, todos son, ellos son cristianos, porque si de verdad están siguiendo la fe cristiana, están siguiendo la fe de la construcción de la sociedad del amor. Y cuando un cristiano auténtico, no doctrinario, se encuentra con otro cristiano, indistintamente de que su escuela, su lenguaje, sea en inglés, sea en francés, sea en español, se identifican en el amor, en la conmiseración, en la empatía, se identifican en el propósito del servicio, se identifican en darle la dignidad al otro por ser cristiano, en santo y seña, indistintamente que hable lenguaje distinto, que asistan a congregación distinta. El panafricanismo es uno solo. La Cuarta Internacional es una acción en Latinoamérica y en el mundo hispano de consecución panafricanista. Pero hay distintas organizaciones, interpretaciones históricas, accionarios históricos que se van a tener que congregar. Cuando se habla de un tsunami, es como un efecto bola de nieve que empieza a rodar y empieza a vincular a todos aquellos que simpatizan con una causa y que lo que buscan no es una división, sino una unidad. Es sumando y no restando a un proceso de cimarronaje y de libertad. Y lo quiero decir de una forma y con un ejemplo mucho más sencillo. Si yo tengo hambre y logro conseguir dos panes, tengo la conmiseración del que aguanta porque ha aguantado hambre, y sale y surge de mi corazón poder compartir uno de esos dos panes con el que está aguantando hambre. El panafricanismo es la conciencia negra de la laceración, del martirio, de la injusticia que se ha cometido históricamente con el pueblo negro, y sea cual sea, como lo dijo Leticia, al ver ciertos actos discriminatorios o ciertas barreras en la marcha porque aquellos eran migrantes africanos en ese momento en condición de migrantes africanos, Leticia se conmisera con él, no, sin tener que preguntar si es panafricanista de la Cuarta Internacional o de qué línea es. Sencillamente se conmisera porque es el hermano. Entonces el panafricanismo es uno solo y una sola acción. Yo entiendo eso, profe, yo entiendo eso perfectamente. La pregunta era más sencilla porque yo lo que digo es, en Colombia ya existe un movimiento panafricanista, o sea, ya allá en Argentina lo que estoy entendiendo yo con esto que van a hacer ahorita es que lograron colocar la bandera y ya el movimiento panafricanista está allá, ahora sí, eso es lo que yo entiendo. En Colombia, nosotros ya estamos panafricanistas porque también logramos colocar la bandera acá. O sea, nosotros, a más tiempo, cuando yo salgo a las manifestaciones, ¿sí? Nosotros, y porque yo he ido en manifestaciones con Cimarrón, con Juan de Dios, entonces nosotros ya colocamos nuestra bandera acá. O sea, nosotros, pero nosotros, ¿cuál vertiente somos? La Cuarta Internacional. Las vertientes y cada uno es, porque yo, por ejemplo, cuando ya me identifique, yo digo, yo soy de la vertiente Cuarta Internacional. Sí, yo sé que hay otros, pero yo soy de la vertiente Cuarta Internacional. O sea, yo ya tengo una, yo ya estoy teniendo una apropiación porque es que yo estoy recibiendo una formación aquí. O sea, es como cuando uno se va a graduar, primer graduando, segundos graduando. Entonces, yo soy bueno, entonces te tengo que decir algo para responderte eso. ¿Cuál? ¿Tú a qué universidad te inscribiste? Es que cuando uno se inscribe en una universidad o participa en una universidad, uno primero pues mira, ¿cómo se llama esa universidad, no? Entonces, esta es la... Yo no soy de ninguna porque yo no me... entonces, para que aterrices y asientes dónde... Tú estás preguntando dónde estás. Estás en la Universidad Marcus Garvey del movimiento de la Cuarta Internacional, te informo.
Estás en la Universidad Marcos Garvey del movimiento de la Cuarta Internacional Panafricanista. Ella quiere saber si es de Dubois o de Garvey. ¿De cuál? No, tú eres de Garvey, no eres de Dubois. Yo tengo que tener una identidad, porque yo tengo que tener una identidad, porque yo ahorita escuché a Uy unas cosas y usted más que nadie sabe que yo soy como tan revolucionaria en eso. Y pues yo ahorita voy a unas defensas y muchas de las cosas que yo copio aquí, tengo que salirlas allá a debatir y con fuerza y no doblegándome, porque yo no me doblego, o sea, pues me iré de ahí del espacio, pero entonces por eso hoy preguntaba esto, porque yo ya me estoy preparando para, y de pronto no quiero que decir un algo contrario a lo que acaba de decir Abuy dijo unas cosas y yo dije, uy, no podemos caer en esa, en eso. Leticia también dijo otras cosas, la maestra, entonces no podemos caer en esa, eso, porque cuando yo soy panamericanista, siento que pues debo estar guerrera y no someterme, y no me puedo someter, o sea, no me puedo someter, entonces encontraré mi refugio espiritual y todo en el panafricanismo y diré, bueno, por defender la conciencia negra, me pasó esto, bueno, no sé, pero bueno, todavía no me ha pasado nada malo, gracias a Dios, pero bueno. Sí, entonces la respuesta, vuelvo y te la resumo, estás en la Universidad Marcus Garvey del movimiento panafricanista de la Cuarta Internacional, esa es la escuela donde estás participando. Sí, era más sencilla la respuesta de lo que yo intuí. Hola. Sí, compañera Yesenia. Sí, sí. Quiero hablar un poco sobre el tema de lo que pregunta la compañera Maribel. Yo sé de qué me está hablando. ¿Me veo? Sí. Bueno, primero que todo, quiero felicitar aquí a nuestra compañera Leticia y demás militantes. De verdad que ver a Leticia con todo ese grupo de mujeres empoderadas, panafricanistas, eso, mejor dicho, me dio muchas más ganas de seguir aquí militando y de seguir empujando el barco. Muchas felicitaciones, hermana Leticia, desde la distancia, un abrazo panafricanista. Y de una vez quiero decirte que estoy acá resolviendo unas situaciones, pero toca hacer una entrevista contigo. Te la has ganado, te veo a que has crecido demasiado, sinceramente. Bueno, lo otro es lo que dice la hermana María, sí, yo sé de qué ella está hablando. De hecho, en esa marcha que ella dice que vio la bandera panafricanista, yo estuve ahí y hice una transmisión en vivo. Bueno, de aquí voy a salir acribillada si esto es publicado. Pero digamos que las personas que llevan la bandera panafricanista, yo digamos que públicamente lo que yo los he ido siguiendo y ellos se denominan más es antirracistas, ¿sí? Pero son un grupo de jóvenes universitarios que digamos que son como más conscientes de la causa negra. Sin embargo, hay unos personajes que se camuflan allí y se hacen también llamar antirracistas y panafricanistas, y lo que hacen es venderse al opresor y a los hermanos rechazarlos porque se camuflan en esas entidades del gobierno con un poder ahí entre comillas, que no es poder sino es servirle a su amo, y entonces maltratan al otro. Entonces, digamos que hay una situación, hay como un revuelto de todo. Y yo sé que en esa marcha yo vi a la hermana Maribel, vi muchos líderes ahí.
vi otros que sí, está, bueno, eso hay de todo. Entonces, digamos que es una parte que uno tiene que mirar, que uno tiene que ser consecuente, ¿sí? O sea, buscamos la unidad, pero ¿por qué maltratamos al hermano panafricanista cuando se acerca a donde yo estoy con un X poder? ¿Por qué rechazamos a ciertas personas con un argumento que más cimarrón, diría yo? Pero voy y me revuelvo con los que me están oprimiendo. Entonces, hay que mirar a fondo a ver qué es lo que está pasando ahí. Y vaya si dio en el clavo y en la llaga, hermana Yesenia, con lo que acaba de decir. Exactamente, exactamente. Parte de la identidad, de lo que con lo que uno quiera identificarse y tenga convicciones, exactamente. Hermana Dilber, tiene la palabra, y después la hermana Dana. Bueno, más que todo lo que acaba de decir la compañera, eso pasa en todos los lugares, y eso es algo que nosotros como negros tenemos que saber cómo poder quitarle el poder al amo respecto a eso, porque esa es una de las estrategias que el amo, que el tercero, como le decimos nosotros, que el tercero entra a nuestras comunidades. Empieza a decir, como dice, no sé quién fue el que lo dijo, ¿cómo es? Divide y vencerás. Eso es lo que suelen hacer. Y lamentablemente, entre los garífuna, entre los negros, siempre ellos salen logrando sus metas, porque esa es la estrategia que ellos usan para con nosotros, porque nos enfrentan entre nosotros mismos. Y eso para mí es como le dicen, esos son los malos hijos de las comunidades, esos son los malos hijos de los pueblos, que se prestan, que van más, no, se les olvida, como les había dicho, la cultura, su tradición, sus raíces, a que van por lo del dinero, va lo económico. Esas son las gentes de que, o sea, ya no tienen amor por su cultura, ya no tienen amor por ellos mismos. Una de las preguntas que yo tengo es lo siguiente. Han habido tantas capacitaciones en las que yo he participado de que más bien me equivocan, me confunden. No sé si estoy siendo oída o mi señal o algo, estoy bien. Una de las cosas es de que nos dicen que somos cultura. Hay veces en otras dicen de que no, que somos razas. En otras dicen de que no, que somos pueblos. En otro, entonces, o sea, estoy como que confundida, ¿no? Alguien que me quite de eso. ¿Somos razas, somos cultura, somos pueblo o somos comunidades? Me pregunto, porque aquí, bueno, digamos, he estado en mi organización que es Ofrane. Ahí siempre nos dicen de que somos comunidades garífunas. Ahorita estoy escuchando que somos pueblos. Después estoy en otro grupo que somos, ustedes me tienen como que confundido. Por favor, ayúdenme para aterrizar y saber de dónde estoy parada. Gracias. Bien, compañera, yo te contesto. Bien, fácil, muy breve. La terminología tiene que ver con un sinónimo. Aquí en España nos dicen que somos subsaharianos afrodescendientes racializados de color, guineanos, afrocolombianos, negros, todos esos son sinónimos de una misma realidad. Lo importante es que usted entienda la esencia de la realidad, no la terminología. Usted tiene que entender que el ser negro, dice Marcus Garvey, no matter where you from, if you are black man or black woman, you are African.
no importa dónde sea, si eres negro o negra, eres africano, africano, subsahariano, todos los términos que el poder inventa para decir lo que somos, lo importante es comprender la esencia de la terminología, no hacer como hacen los académicos universitarios negros que van discutiendo por la terminología y el amo siempre tiene poder para inventar terminología porque la fe y la conciencia la tienen ellos. Si tú eres consciente de tu negritud, no te importa que te llamen de Guinea, de Senegal, de Mali o de Burkina Faso, porque además esos términos, Guinea, tierra de negros, Nigeria, tierra de negros, Etiopía, tierra de gente de cara quemada, Sudán, tierra de negros, en diferentes lenguas, conceptos, va cambiando la palabra, pero significa lo mismo. Lo importante es que tú entiendas ese significado. ¿Y cómo se entiende eso? Producto de la historia, del conocimiento del proceso histórico, y eso lleva a otro nivel, que es la conciencia, que es lo que nos falta. La conciencia es un conocimiento colectivo, no individual. Es decir, no hay los negros en sus casas, no se dicen hola a su hijo, hola afrodescendiente. Ningún padre negro le dice eso a su hijo en su casa. Pero en la universidad sí. En la universidad se habla de afrodescendientes, pero en casa se habla de negros. Entonces, si mi vecina, que es una mujer blanca, mayor, dice, oye, uy, yo sé lo que es un negro, pero que es un subsahariano, ¿qué significa? Que su conciencia tiene que elevarse. ¿Y cómo se eleva la conciencia? En acciones. Cuando una persona va a una manifestación como la que ha habido en Argentina o la que ha habido en Colombia y ve un montón de gente que son como él, pues no tiene nada que preguntar. Se identifica en base a una conciencia colectiva, ¿ok? Porque la conciencia es colectiva, dice Frantz Fanon, pero cuando se estudia a los negros de una perspectiva individual, pues surgen todas esas... Porque el lenguaje también es político. Por ejemplo, la palabra tribu. Pues claro que somos una tribu, pero lo que pasa es que cuando el blanco maneja tribu, lo maneja de una perspectiva despectiva vinculada a una construcción antropológica académica que tiene que ver con el colonialismo del siglo XIX. Donde la tribu es una fase inferior a la nación, según Marx y Hegel. Entonces, como la gente nuestra coge su formación de la academia, es decir, lo que los blancos dicen de nosotros, cuando esas personas llegan con esa terminología donde hay negros, donde hay un movimiento negro organizado, siempre chocan porque son concepciones y principios. Pero lo importante no es, por ejemplo, se dice cimarrón, palenque, quilombo, Mambise, ¿vale? Es la misma palabra en diferentes lenguas africanas y en diferentes países de América. Mambise se dice en Cuba, quilombo se dice en Argentina, palenque se dice en Ecuador, pero es la misma concepto. O sea, no es diferente. No hay esa diferenciación de concepto. Entonces yo, bueno, no sé si he podido explicar, y que tiene que ver con un marco ideológico, ¿vale? Una cosa es una historia antropológica y otra cosa es la ideología. Por ejemplo, cuando nosotros decimos como panafricanistas que África es un solo país, es ideológico, no es antropológico. En la antropología, claro que hay varios países, Guinea, Ecuador, pero nosotros queremos cambiar ese marco político e inventamos nuestra propia realidad. Entonces, si alguien me escucha decirlo, dirá, ah, mira, uy, qué tonto es, diciendo que África es un solo país, porque lo entiende desde el punto de vista del mainstream, del poder. Nosotros hablamos de nuestra propia lógica. Al igual que cuando tú vas a una reunión de anarquistas, tienen su propia lógica, cuando vas a una reunión de islamistas, tienen su propia lógica, cuando vas a una reunión de judíos, o sea, cada grupo tiene su propia reunión. Los negros tienen problema porque quieren imponer en sus propias reuniones las lógicas de otros, y eso choca con el panafricanismo y sobre todo con los cimarrones. El cimarrón no admite en ningún momento al Estado, porque el Estado es la plantación. El cimarrón combate el Estado porque el Estado latinoamericano se construyó en contra de África, de su conexión con África. Pero, sin embargo, los comunistas, los anarquistas y tal, sí, para ellos el Estado, pues los peronistas, el Estado, pero el negro no admite el Estado. Es One Africa, One Nation, una sola África con poder, como se dice. Entonces nosotros pero combatimos al Estado de Colombia y al Estado de Guinea y al Estado de Nigeria, porque son construcciones para negar nuestro paradigma, ¿no? Es decir, si nosotros cuando en Bencos Biojos, por ejemplo, estableció el Estado
Basilio de Palenque, mucho antes de que existiera Colombia. Zumbi hizo lo mismo. Yanga hizo lo mismo en México, en Ecuador, en todos esos sitios. Entonces, el negro siempre ha estado luchando contra ese Estado que le impone. Y cuando se van los españoles, los hijos de los españoles son los que más profundizan en un Estado racista y opresor antinegro, más que los españoles, porque están construyendo su modelo de paradigma estatal, y los cimarrones tenemos nuestro modelo que ha explicado Fidel, que tiene que ver con One Africa, One Nation. Entonces, muchas veces, como vamos a la academia, aprendemos lo que dijo Max Weber, Hegel, todo eso, y luego, claro, eso nos crea una confusión con nuestra propia lógica, porque, y aquí, para concluir, hay que, la compañera, si puede apuntar esos tres conceptos. Un concepto es la simpatía. Una cosa es simpatizar con la causa negra, ¿vale? Otra cosa, diferencia de la simpatía, es el compromiso con la militancia con esa causa, ¿vale? Y por ejemplo, la gente que ha ido a Buenos Aires desde sus provincias son militantes, no son meros simpatizantes. Han salido de su casa para ir a marcha y participar y vuelven. Y se lo pagan ellos, son militantes. Aparte de la simpatía que tengan, hay gente que solo simpatiza. Y luego otra cosa es la afinidad. Hay mucha gente que simpatiza con la causa negra, pero no es afín, porque tiene un trabajo donde consiste en negar a los africanos y a los negros. Entonces no puede ser afín, pero simpatiza, pero no es afín. El número de gente negra afín a la causa negra es muy pequeña, por eso es débil. Si el número de gente negra afina a la causa negra fuera del 70%, había una revolución mañana en Argentina, en Perú, en Chile, en Ecuador. Entonces, ¿qué hacemos en esa escuela? Crear y educar a esa gente para que sea afín. Formarles para que sean afines. Por eso tú ves que... Aunque... Déjame hacer una interpelación ahí. Porque es que el movimiento ha construido documentos. Ha construido documentos que van dejando... Una huella y va dejando unos accionarios ya trabajados. Y voy a leer ese documento que creo que es necesario leerlo en esta ocasión y en muchas otras ocasiones. Aclaración ideológica del movimiento panafricanista de la Cuarta Internacional. Entonces recuerdo, yo pensé que esto, pues lo hemos repetido muchas veces y me sorprende, esta es la creación ideológica, no del panafricanismo histórico, no del panafricanismo de los palenques ni de Bencos Biojo, ese panafricanismo donde estamos reunidos hoy acá, que se llama Aclaración Ideológica del Movimiento Panafricanista de la Cuarta Internacional. Diferencia entre simpatizantes, activistas, militantes y líderes. Ante los constantes vacíos y confusión que se detectan en los estudiantes en el proceso de formación sobre el papel que juega cada uno de los integrantes del movimiento de la Cuarta Internacional, mediante este documento de aclaración ideológica, se establece y explica los siguientes conceptos. Primero, por favor, atención, toma nota, porque este documento nos ayuda a varias cosas. Pero lo más importante del documento es que nos ayuda a autoubicarnos y a autoevaluarnos en qué parte del proceso estamos nosotros. Primero, se entiende por simpatizante todo aquel ciudadano del mundo que sin un estudio profundo y carente de una formación ideológica aún no ha podido constituir su conciencia negra panafricanista. Por lo tanto, más desde una actitud emocional que ideológica, reconoce que la causa panafricanista es justa y necesaria para cimentar un mundo más equilibrado y equitativo, que permita el desarrollo armónico de los pueblos y las etnias de la humanidad. Pero el simpatizante aún no adquiere un compromiso con los procesos libertarios panafricanistas. Por lo tanto, desde su espontáneo sentir, participa de manera discontinua de algunas de las actividades que se desarrollan en el proceso revolucionario panafricanista. En algunos pocos casos, el simpatizante eventualmente aporta de manera espontánea
recursos físicos o económicos a la causa. Entonces, ¿cuántos de nosotros aún estamos en el grado de simpatizantes? Segundo, se entiende por activista todo aquel miembro del movimiento panafricanista de la Cuarta Internacional que se encuentra en formación ideológica en la Universidad Marcos Garvey y frecuentemente participa de las actividades propuestas por la universidad y los cuadros orgánicos, pero no pertenece activa, pública y comprometidamente con el aparato orgánico del movimiento panafricanista, constituido en los territorios de cada país. El activista, a través de la formación, ha ido constituyendo su conciencia negra panafricanista, pero aún no ha llegado a los niveles de madurez ideológica que le permitan pasar por su compromiso al aparato orgánico como militante, pues aún no tiene claro el proyecto político, económico, espiritual y revolucionario que implica ser panafricanista. En algunos pocos casos, el activista eventualmente aporta de manera espontánea recursos a la causa. Tercero, se entiende por militante panafricanista los miembros del movimiento panafricanista de la Cuarta Internacional que se mantienen en el proceso de formación ideológica, se incorporan activa, pública y comprometidamente en los aparatos orgánicos, ideológicos y mediáticos del movimiento. Atienden disciplinadamente las actividades y lineamientos de los cuadros de dirección territorial, nacional y global, y por su alta conciencia negra panafricanista, comprende el proyecto político, económico, espiritual y revolucionario del panafricanismo. En consecuencia, en la medida de sus posibilidades, siempre aporta económica y físicamente y mantiene su compromiso constante y decidido a la causa revolucionaria de una sola África con poder, un solo pueblo negro unido y fuerte. El militante tiene claro que solo hasta que la victoria final se dé, el pueblo negro no tendrá las condiciones plenas para desarrollarse integralmente, ser feliz y autónomo en su proyección como ser humano y como sociedad. El militante no descansa hasta que la dignidad de su pueblo sea plena, en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos del mundo. El militante tiene claro que su lucha se hace sobre los hombros de nuestros antepasados y que continúa sobre su propio hombro hasta proyectarlo a las generaciones que vienen con la seguridad que la victoria total algún día será. El militante piensa, siente y actúa como africano, por lo tanto su pensamiento es negro, su corazón y su emoción es negra y su actuar es consecuentemente guiado por la conciencia negra panafricanista. Cuarto, se entiende por líder panafricanista los militantes panafricanistas de la Cuarta Internacional que además de su militancia asumen responsabilidades de coordinación y dirección orgánica, territorial, nacional o internacional, bien sea en el aparato ideológico Universidad Marcos Garvey, en la coordinación de la Red Internacional de Medios Panafricanistas, en los órganos de formación espiritual panafricanista. El líder panafricanista tiene una alta conciencia de Ubuntu, del soy porque somos. Ha hecho de su proyecto de vida la causa panafricanista. Por lo tanto, tiene la capacidad de mantener siempre el interés de lo colectivo sobre su propio interés personal. Ello hace que el respeto de la militancia le asigne su condición de liderazgo. Firma, Secretariado General del Movimiento Panafricanista de la Cuarta Internacional, Coordinación Internacional del Movimiento Panafricanista, Decanatura de la Universidad Marcos Garvey, Red Internacional de Medios Panafricanista. Pues este es un documento que nos ayuda a aclararnos, porque lo primero que debemos tener claro es en dónde estoy. Estoy en la Cuarta Internacional. Y segundo, ¿qué soy? ¿En qué etapa de la formación
o de la incorporación estoy, si soy simpatizante, si soy activista, si soy militante o soy líder panafricanista. Bien, profesor, gracias. Para ir cerrando ya, alguien más había levantado la mano, no recuerdo quién. Bueno, Dana, a ver si podemos, si tenés señal. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí, sí. Vamos. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que no se corte la señal. Bueno, yo quería contarles también lo emocionada que me siento después de este trabajo colectivo que hemos hecho y de este triunfo que hemos tenido. Y muy agradecida, y creo que todas las personas que estamos acá debemos estarlo, porque siento que nuestros ancestros nos han guiado al lugar correcto, en el momento correcto, en el que podamos ser parte y testigos y protagonistas de este proceso que se está dando. En mi caso, después de haber pasado años lamentándome por... como casi segura de no lograr estar cuando la revolución sea, que mi vida iba a ser más corta, que no iba a haber los cambios. Y hoy me siento protagonista en la actualidad y en Argentina de este hecho que se va a transformar, que es un mito y que lo vamos a defender como la victoria que fue. Así que por eso quiero estar, por eso estoy tan agradecida. Lo segundo es también reivindicar el rol de las mujeres panafricanistas en este momento, donde yo creo que no, nuestro útero, o sea, pensando en esto, ¿no? No importa dónde hayamos nacido, nuestro útero está arraigado a nuestra tierra madre. Y nosotras hemos... Ahí creo que Dana se quedó sin señal. Bueno, vamos a ir cerrando. Profesor Fidel o profesor Abuy, si quieren dar la última palabra, ya para ir cerrando. Sí, nos queda una tarea por cumplir, que es la tarea final, y es la selección de las personas que van a dar la... que seleccionemos aquí en el grupo, las personas que darían las entrevistas para Canal Afro y para la red de medios. Contando lo del 8N, acuérdense que ahora nos toca, el trabajo hasta ahora empezó, y está empezando, y entonces vamos a requerir unas 4 o 5 personas. Ya la primera pues eres tú, Leti, y ya Yesenia pues también lo indicó. Necesitamos 3 personas más, de acuerdo a cómo vayamos viendo, que tengan el manejo del discurso, que quieran acompañarnos. Entonces, para que... Sí, se le corta, Dana. Sabemos que estás allá, pero también sabemos que estás en el palenque, estás en la montaña, en el campo, y eso va a ser un proceso que va a ser muy importante para lo que se avecina en el mediano y largo plazo, poder crear esas comunidades autónomas. Entonces, esa es una tarea, que es la de... Y la segunda tarea es el compromiso que debemos plantear aquí de una vez, para traer 1, 2, 3 personas más y ampliar esta formación. Entonces son como las 2 tareas para que coordine Leticia en este momento, de escoger las 4 personas, 5, bueno, no es un número de fuerza. Bien. Y la segunda, ¿cómo es el compromiso y qué vamos a hacer para cumplir con la meta en 2 meses de los 50 estudiantes más, de la nueva generación de estudiantes? Bien, bueno, una de esas personas, Priscila, Sara, que estuvieron presentes en el 8N, que pertenecen al movimiento. Priscila, Sara.
Estoy tomando nota. Sí, sí. Miguel, que se fue, que... pero podría ser uno de ellos, Miguel. ¿Alguien más quiere que para esa formación, es decir, para esta invitación, como no es el 8N, es hablar del 8N, pero también invitar a participar? Entonces, no necesariamente tuvo que estar allá, sino también la capacidad como de transmitir y de comunicar y de la entrevista y bueno yo poder creo hablar. También, yo creo que también Dana, porque Dana está activando en su lugar en el sur y está dando a conocer el movimiento también a partir de su movimiento africanidad que tiene ahí. Bien, y yo creo que también deberíamos, Abuy, yo creo que Abuy también debería como estar en sí, esa... Sí, Abuy también, programa, sí, por supuesto. Claro, por supuesto. Para que nos ayude también y que supuesto, tengamos un hombre. También. Yo creo que ahí estaría. Sí, yo creo. Abuy, ahí estaría Abuy. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tengo a Priscila, tengo a Sara, tengo a Dana, tengo a Abuy y tengo a quién más aquí. Dijimos Miguel. A Miguel, ¿no? Sí, Miguel Umbumbele. Y bueno, Abuy, llegado el caso, se le consultará a Miguel por lo que él por ahí. Sí, por lo tiempo, que no está, ¿no? Bien. Sí, por lo que no está. Bueno, entonces tarea cumplida. Perfecto. Y la otra, entonces, ahora, compañeros, demos la palabra para los compromisos, que cómo cada uno puede aportar para esta nueva generación de estudiantes que vienen a la formación. ¿Qué podemos decir en sus entornos? Estamos hablando de que mínimo cada persona logre identificar una o dos personas. ¿Alguien cree que no lo puede hacer? ¿Alguien cree que le es imposible conseguir una, dos personas, tres personas? Entonces, todos creemos que sí, estamos en condición. Sí, yo creo. Yo creo que sí. Yo creo en mí. Yo hablo por todos. Sí, todos podemos. Sí, por eso pregunto si alguien no, si alguien dice no, yo definitivamente no tengo a quien invitar, el único negro que conozco soy yo. Sí. No. Sí, bueno, entonces sí. Juro, o sea, lo interpreto como un compromiso, ¿no? Yo me hago cargo y comprometo a todos los que están acá, y comprometo a todos los que están acá, después, bueno, si no... Por ahí ponemos. Aquí voy a saludar acá al amigo de España. Amigo, ¿cómo estás? Yo me olvido el nombre porque a Uy siempre le dice el nombre que no es. Y él se enoja por eso. Hola, soy Juvencio. Buenas noches. Juvencio, buenas noches, Juvencio. Buen trabajo. Uno de los principales responsables y militantes, pero de pura cepa, de lo que fue la convención de Barcelona 2023 y militantes de año. Sí. Un saludo, Juvencio, muchas gracias. Gracias, igualmente, buen trabajo. A mí me estoy muy contento del trabajo que estáis realizando ahí en Argentina. De verdad que es mucho para nosotros que estamos aquí en España, lo estamos valorando mucho. Y hay que seguir en esta línea y ahí estaremos para apoyarles desde aquí. Y un saludo para todos. Muchas gracias, Juvencio. Uhuru. Uhuru. Bueno, entonces... así, profesor. Quedamos así, entonces, bueno. Con el compromiso cada uno de los que estamos acá de incorporar más gente para el año que viene también, ir incorporando, no solamente esperar al 2024, sino ya ir incorporando. Sabemos que ya estamos trabajando, les comento a todos, ya para la convención del año que viene, así que bueno, tenemos que estar ahí todos presentes. Va a ser muy emocionante, yo creo que va a ser la frutilla de la torta también, ¿no?
esto que va a pasar el año que viene. Así que ya estamos trabajando todos con vista a eso. Y bueno, nada, queda el compromiso de todos nosotros como militantes, que yo espero que todos seamos, que todos sean militantes del movimiento panafricanista, en incorporar más gente a esta gran familia. Así que bueno, gracias a todos, agradecerles y hasta el próximo domingo. Otra clase más. Uhuru, compañeros. Uhuru. Uhuru, Uhuru. Buenas noches. Buenas noches. Uhuru. Saludos. Buenas noches. Quería decir algo.